Hola gente, en este video les explico cómo llegar a la Laguna Azul desde Tarapoto, hacer un tour completo en lancha, almorzar en un resort, bañarse en su piscina y en la laguna, todo con 80 soles por persona, todo incluido. Ahora comencemos. Para ir a la Laguna Azul desde Tarapoto van al paradero de las Combes que van hacia El Sauce, que es la localidad que se encuentra al costado de la laguna. En la descripción del video les dejo la ubicación exacta del paradero en Google Maps. El costo del pasaje es 20 soles y el tiempo de viaje es de una hora y media. Ojo que actualmente no hay un puente en el río Huallaga, el cual deben cruzar, así que van a vivir la experiencia de cruzar el río en balsa. Llegando al Sauce desde el paradero solo tienen que caminar 5 minutos hasta la zona de los muelles, donde están las lanchas que hacen los tours. Acá del paradero van por acá, 2 cuadras a la derecha, llegan los muelles. Nosotros habíamos ido un día anterior porque queríamos acampar, así que tengan en cuenta ese dato por si quieren hacer lo mismo. Es un lugar seguro y gratuito donde se puede acampar. En la descripción del video les dejo el punto exacto donde acampamos. El tour cuesta 100 soles ya, pero si se reúnen con varias personas, el tour les sale más barato, ¿no? Ahí se divide en el gasto. El costo del tour en lancha es 100 soles a costo total. El truco está en juntarse con más personas, así si llegan a juntarse con 10 personas, el costo del tour sería 10 soles por persona. En nuestro caso no logramos juntarnos con más turistas, así que contactamos con un señor que nos cobró 60 soles el tour completo. Como éramos 2 personas, el costo fue de 30 soles por persona. ¡Wow! La vista es hermosa, 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 hermosa. Vale completamente la pena. Quiero comentarles que nosotros antes de tomar el tour en lancha fuimos a desayunar a una juguería en el Parque Central, donde tienen desayunos desde 6 soles. Y después fuimos a conocer las Cascadas del Amor, las cuales están a solo 10 minutos desde la ciudad. La guía de cómo llegar a esas cascadas se los cuento en mi próximo video. El señor de la lancha les aclara que el tiempo de servicio es durante todo el rato que quieran y los llevará a donde ustedes quieran. Es un buen trato. En la descripción del video les dejo el número del señor que nos hizo el tour en lancha. Se lo recomiendo bastante.
El tour en lancha vale completamente la pena, amigos. Sentir el viento en el rostro y sentir el agua fresca en tus manos es una experiencia que tienen que vivir para entenderlo. Yo quedé encantado. Ahí el señor te va contando algunos datos y leyendas sobre el lugar y te muestra los principales puntos a conocer. Entre ellos está esta plataforma de la cual pueden lanzarse si son avezados. 650 metros sobre el nivel del mar. Es una rampa ahí que le conocemos como Salto Valor o Salto Román. En el distrito tenemos una base militar. Siempre, siempre es un varón muy, muy difícil. Es el varón de la sirena que nos vea. So I can give you one more chance. You're only living in your damn head. Mm-hmm. Yes. Without you by my side, I can't survive. Ahí le pedimos al señor que nos deje en el Rústica Resort, donde íbamos a almorzar. Les cuento que en este lugar, al consumir algún platillo de su carta, les da el permiso para utilizar todas sus instalaciones, incluyendo la piscina. Ahí estuvimos un rato bañándonos en la piscina mientras preparaba nuestro pedido y después fuimos a almorzar. Hay platillos desde 25 soles y por si acá ahí les dejo la cartilla completa para que la revisen. Después del almuerzo estuvimos tentados a subir al canopy que hay en la laguna, pero al final no lo hicimos. Ahí también hay motos acuáticas por si ustedes quieren ir a hacer esos deportes. Nos bañamos un rato en la laguna y después regresamos en la lancha hasta el Sauce, donde tomaríamos el carro de regreso hasta Tarapoto. En el primer comentario les dejo otros lugares turísticos que pueden visitar en Tarapoto. No se vayan sin suscribirse, nos vemos en la próxima.